Hello, everybody. Good evening. Welcome back. Welcome to our seventh class of this module. And hopefully, all of you are doing amazing. Um, we are going to be having a kind of interesting night tonight since, um, well, let me tell you, I had a tiny issue. Y esto mejor se lo voy a contar de una vez en español porque um, tuve un pequeño problema. pequeños y o sea no, no nos afecta tanto verdad pero igual creo que puede ser que tenga alguna clase de afección pero ya vamos a solucionar eh, durante la clase el detalle es que ayer eh, tenía verdad ya preparado como la, la clase la continuación de hoy y cuando la apagué la computadora yo la vi apagar de todos modos y en eso se borró la información de la clase de hoy. Y hasta hoy que la estaba buscando no la encontré. Así que, ajá, hoy vamos a trabajar de manera un poquito improvisada, pero igual, tenemos siempre el apoyo de la plataforma, que de hecho, según lo que he visto, eh, es la manera en la que la mayoría de los docentes trabajan. Así que hoy vamos a hacerlo, ¿verdad? De esa forma. Um, también para que se acostumbren, porque van a ver que más adelante, si continúan con Corporativo, habrá personas que lo hagan casi siempre así. O sea que basado nada más en el trabajo de la plataforma, pero si no igual durante el, el transcurso de la clase vamos a ir verdad eh, desarrollando en sí la, la diapositiva. Pero eh, los temas que espero podamos tocar este día serían las yes no questions and also the where questions with be, sí, y sería eh, para poder saber verdad When something is or isn't true about you. Sí, eso sería uno de los puntos principales. And a conversation. Que ayer les mencioné que teníamos una conversación. Esa sí ya la tengo todo preparado. Eso fue lo que alcancé a hacer con el tiempo que. Uh, desde que me di cuenta del error. Así que eso al menos sí ya está ready to go. And we're going to be practicing that conversation in a, little, in a little bit. But before we get there, antes de que vayamos a empezar a hablar acerca de esa conversación, Sí quisiera que aclaremos ¿verdad?, el tema de los yes, los no questions en las where questions, que sería como la parte principal de, del mismo tema, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vamos a tener que construir las oraciones que, o las preguntas, más bien dicho, que vamos a, a componer con el yes or no, o sea, con esa estructura, que es bastante importante, porque en realidad es muy, muy importante saber cómo eh, podemos realizar ese tipo de preguntas porque son las quizás las más comunes que vamos a estar utilizando casi que todo el tiempo so yeah we're gonna be doing that ahora antes de iniciar también quería comentarles una cosa que um, pues es mi deber principal verdad el comentarles esto el día de mañana también vamos a tener que enfrentar un pequeño bump porque eh, me surgió una situación que le comenté a Corporativo desde el lunes, a ustedes no les había dicho nada porque estábamos tratando de buscar una solución, pero llegamos a la conclusión que la mejor opción sería eh, posponer la clase de mañana. Yo tengo una situación que debo resolver mañana temprano, pero no estoy seguro a qué hora logre terminar, o sea, no estoy seguro si venga antes de las 8 o si sea pasada a las 8. Entonces, por esa inseguridad no queremos jugar con su tiempo. Y vamos, hemos decidido, o sea, posponer la clase para el día viernes. Aquellos que tengan complicaciones con unirse el día viernes están en todo su derecho, ¿verdad? De, de tomarse pues el rato, aunque sí espero que podamos tener la presencia de la mayoría. Y aquellos que no puedan unirse igual van a tener el chance de pues ver la grabación eh, el mismo viernes por la noche o el sábado a primera hora en la mañana. Eh, Judy, perdón. Sí, con respecto a mover la clase al viernes, yo no tengo ningún inconveniente porque no podría estar, pero la puedo ver en, en el canal, ¿verdad? Ajá, exactamente. Sí, porque, porque... En otro curso y, y el día sábado y el viernes yo hago todas las tareas del día Ajá, para el okay. día sábado. Sí, es, es entendible y, o sea, eso era lo que lo que yo estaba tratando de evitar, verdad? Poder, tener que mover la clase se manejó por un momento. Eh colocar un sustituto. Yo tengo una amiga mía que trabaja con corporativo, que es muy buena, pero eh, eso podría perder un poco el balance del trabajo. Así que, ajá, mejor decidimos hacer el movimiento de la clase, cosa que espero no se repita, sino que es por algo familiar que de debo atender mañana y pues igual, ¿verdad? Porque no tenemos la certeza de la hora. Si yo supiera con seguridad que vengo antes de las ocho, yo les digo, sí, trabajemos, pero no estoy seguro que logre terminar antes de las ocho. Así que por eso es que mejor decidimos de una vez ya mover la clase hacia el día viernes. Eh, gracias a los que están comentando que no tendrían inconveniente, y como les mencionaba, ¿verdad? Aquellos que sí tengan alguna clase de inconveniente con eso, eh, bien pueden el viernes en la noche o el sábado poder eh, ya ver la, la, la grabación de la misma clase. Pero bueno, dejando eso ya de lado, habiendo aclarado ese detalle, que será, pues sí. Oh, perdón, uh, Ana Yancy. Buenas tardes, Yo no tengo inconvenientes, pero sí es bueno que, que nos avise antes para nosotros Sí, para que no, vayan a estar. Uh -huh, que no vayan a estar uh -huh. también mañana, ¿verdad? Eh, con eso. Y como les comento, no les, había coment no les había mencionado esto antes porque yo desde el lunes me di cuenta que tenía que hacer esto, pero era para, pues sí, evitar llegar a eso y estábamos tratando de buscar la solución, la mejor solución para ustedes. Y pues hoy, platicando con la señora Elena, decidimos que, que quizás sí lo mejor era solo posponer la clase. Y pues ser un poco flexible, ¿verdad? Con aquellos que no tengan la oportunidad, porque sabemos que su tiempo también está bastante ajustado. R uh, perdón, Pablo. Teacher, teacher. Roberto, dígame, Sergio. Ah, ok. Well, and, uh, now you can listen to okay. me I very can't, well. Yeah, I can hear you today. Ok, okay yes, thank sir. you. But uh, I want to tell you something. Uh, yeah, tell me. I, I, I can take my hand. Like, oh, your hand uh, up? Everybody, sí. Uh, oh, well, ok. I, I, will, I will do this when I, I need to speak with you, okay? Mm -hmm. Sure, uh, sure. Now, uh, just one yeah, little you, thing would be, Sergio, que a veces eso okay. puede ser que okay. se complique, um, y eso, según sabemos, se hace en la parte de la de los participantes. ¿Usted está conectado desde computadora o en celular? Uh, my laptop. Your laptop. Okay, so when you go to the, like, the option section at the bottom, oh, yeah. por lo general está en, en abajo, vamos a ver si eso lo puedo mm -hmm. mostrar, que creo que no, casi nunca se puede mostrar las opciones mm -hmm, de Zoom, mm. pero there is a section that says participants, ¿sí? Okay. So when you're there and you click there, you will be able to see an, another, like, option chart, and there mm. is where you're going to be able to raise your hand, See, ¿sí? Por ahí okay. va a aparecer la opción en su nombre, um, raise hand, Y yo desde acá también puedo uh, give you option like lower your hand. All right, okay. okay. Mm -hmm. Can we give it a I try? To? So, Thank you so mm -hmm. Okay, okay so. uh yeah, tell me, Pablo. Uh, bueno, primero que nada, pues este eh, dale datos, estamos aquí. Y este también disculpas por yo te digo inconveniente por ahí le deje en chat, no sé si ya lo vio, pero yeah, tengo este, un es con mi teléfono. El teléfono. La batería ¿Sí? de mi teléfono se ha hinchado y y pues ahorita tengo conectado para pasar el internet a la tablet. Dios quiera que no se apague ojalá que no estoy ese inconveniente <laughs> y me cuesta mucho money Mucho much money so... money <laughs> <laughs> ah, entonces este pero aquí estoy para donde de aprender y por mí el viernes no hay problema great Ok. great I'm glad no problem Amazing. Ok, so on Friday we're going to have a pupusas night, ¿sí? Todos con las pupusas el viernes en la noche cuando estemos aquí en la clase. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, el viernes y el cuerpo lo sabe. No, y saben que pensé, temprano me dio risa. Que no sé, me acordé, ¿verdad? Que mañana me va la selecta, así que qué conveniente para los que quieran ver el partido, ahí tienen el chance. Miren, van a estar ahí bien al Miren, Miguel, bien. dice. Sí, hombre, sí, hombre. Si ¿Quieren me enfermo cada vez que, cada vez que haya partido la selecta? <laughs> ok, Alba, tell me. I don't know if I listened other thing but do you do you Okay? Did, did you say something about Saturday? Oh no, yeah. Saturday is just the recording. Ese día va a estar ya disponible 100% seguro la grabación de mañana. Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah. That's just the, the, ese día pueden ustedes ver ya la grabación de mañana. O sea, fue Te la indicación para, ¿no? que me pidieron, ¿verdad? Que, ajá, que les diera que aquellos que no se quieran desvelar el viernes, porque por lo general las grabaciones están listas eh, en la plataforma, bueno, en YouTube, perdón, eh, más o menos a eso de las nueve y media, porque, ajá, pues el internet me ayuda bastante y se suben bastante rápido, pero eh, no es seguro, ¿verdad? A veces hay fluctuaciones y a veces están como a las nueve y cuarenta y un poquito más tarde, entonces... Puede ser que haya problemas con internet y no les puedo estar prometiendo de una vez decirles si sí, a las nueve y media, el viernes, ustedes pueden, pueden ver la grabación. Por eso me pidieron de favor que les diga verdad que el sábado por la mañana, ya 100% seguro, estará disponible la grabación para que ustedes la puedan presenciar. So, today we are going to start by... Oh, sorry, Ceci. Ajá, uh -huh, question. Eh, yeah, yo, yo estaba viendo que hay como un test entre la lección 3, después de la lección 3 hay un test, o sea, es como un examen. Uh -huh. ¿Eso nosotros lo podemos, ir a, lo podemos hacer adelantado o nos tenemos es... que esperar que nosotros lleguemos al tema? No, you can, you can do everything, todo lo pueden hacer si quieren. Sí, eso no es ningún problema. De hecho, se... se, se um... Apoya, se impulsa a aquellos que toman esa decisión. Y claro, como siempre les voy a recordar, ¿verdad? Acá estoy yo en el caso que lleguen a tener alguna duda en alguna de las secciones del test. Pero sí, ese test o bueno, todas las secciones, todos los ejercicios, ustedes lo pueden ir desarrollando eh, a pesar que no hayamos llegado ahí con la cobertura de los temas. So that will not be a problem. Ajá, ayer estaba haciendo una parte. Uh -huh. Y yo estaba haciendo otra. Entonces estaba poniendo, es, la pregunta era, Carson, nice to meet you. O sea, so, y quedaba la parte ahí. Entonces yo ponía, y discontractado y no me lo agarraba tan bien. Entonces, pero tengo una amiga que está también cursando el primer módulo, uh -huh. nomás que creo que está con otro, está uh -huh. en el siguiente año después de eso. Ah, ok. Entonces, ella me dijo que había tenido un problema, pero que le dijeron que no lo contratar. Y aparte, no sé si el examen va a ser más largo que los pequeños test que hemos ido teniendo. Casi siempre es lo mismo. El examen, a veces, de hecho, es incluso hasta más fácil. Eh, más que todo el último, el último test que hay, a veces solamente son tres, cuatro pruebas. Eh, porque, como todo, es, toda esa sección se compone de pruebas, ¿verdad? Todo es básicamente eh, medir lo que hemos logrado aprender. Entonces, eh, por lo general es un poquito más sencillo. Ajá, sí, porque me también. Buena ok, Xiaomi, Pablo. ¿Ya regresamos, Ceci, ¿Pablo? Xiaomi. Ok. Hasta, nomás yo tengo una pregunta en la parte donde están todas las unas notas que hay. Eso es, ¿es, es obligatorio hacerlo o solamente... Sí, porque yo, bueno, hay, un, hay unos refiere A la parte inferior como en los videos Ajá, después de los videos Que uno de los videos hay unos como comentarios ¿no? uh -huh, uh -huh. Ya, yeah. el es, otro día, al, al otro día les comentaba Que no es Obligación, like a hundred percent Pero sí mm. es recomendable Porque esa es para poder mejorar incluso en la práctica, ¿verdad? Ahí podemos, como de cierta forma, tomar el ejemplo de lo que los demás compañeros están trabajando. Esa es una sección general, hágase, hágase saber. O sea, no necesariamente solo este grupo va a poder comentar ahí. Ustedes ahí verán comentarios de todos los grupos que están tomando ah, el, okay. el curso ahorita de beginner o de todo principiante. Y sí, esa es otra cosa, que, o sea, lo que se trata es de impulsar la práctica, en, sobre todo en ese caso sería la escritura, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos tratando. Ajá. Ok, so today I have, oh, sorry, Ceci, ¿tenías alguna otra cosa que agregar? Perdón. No, no, no. ¿Davo no? Ok, entonces, eh, sí tener cuidado a veces, como les decía, ¿verdad? La, la, la plataforma llega a tener esas situaciones en las que se muestra eh, ese tipo de ejercicios que se complican un poco, que a veces son correctos de manera contractada y en otras ocasiones no necesariamente los va a tomar bien si los contractamos. Entonces es de tener cuidado con eso, de saber jugar un poco a eso, um, pero igual, eso nos ayuda siempre con la práctica. Okay, uh, I have one question today and I'm going to start by asking you some questions as well. Now, the main one is going to be using B, asking questions with B. So, um, Juliana. Ok, Juliana, tell me, is this your cell phone? No, I am not. No, I am not. Ok. Ahorita no voy a corregir nada, ¿sí? Um, así que vamos a ver. Jorge, is this your salt? No, it's yours. Ok thank you good, good good answer um let me see balmore are these your paper towels balmore uh, no i know okay um let me see miguel is this your milk miguel gonzalez ¿Es this your milk? No lo escucho Miguel, está en mudo. Le había quitado, no me acordaba que no tenía el. It's okay, that happens. Vi no. que estaba oh, hablar y hablar y yo como, ¿qué está diciendo? Ah, ¿Cómo? Nada. No, so, is, is this your milk, Miguel? No, no está. No, no, Ok. Uh let me see, Judy. Is this your soda? No, it's yours. Okay, great. Um let's just ask Jacqueline a ver si podemos escuchar a Jacqueline. Jacqueline, is this your topper? No, it's not. Okay. There you go. So now we have reached. A place where I wanted to get. Sí, esa era la respuesta que estaba esperando. Algunos lo dijeron similar, muchos contestaron de una manera incluso quizá más apropiada al mencionar no, it's yours, porque Jorge, Judy dijeron eso. No sé si alguien más lo hizo, pero esa sería quizá la manera más apropiada, ¿verdad? Decirle a alguien no, te pertenece a ti o no, es tuyo. Pero esta noche vamos a estar practicando un poco con las yes, no questions. Sí, son las preguntas cortas, básicamente son las preguntas más sencillas, aunque no necesariamente siempre van a ser acerca de cosas, ¿verdad? En este caso, todo lo que les presenté eran cosas, así que era fácil decir no, it's not. Ahora, ¿qué tal si yo les pregunto? Um, espero que ustedes puedan verlo. Elvis, ¿ok? Elvis, tell me. Is Anna in our class? I am. Yes. Is Anna Ana Lopez. Ana Lopez, Anna Lopez, sorry. Anna Lopez. Is Anna Lopez in our class? Yes, she is. Okay, there we go. Yes, she is. Um let me see who is not here today. I think Manuel. Um, let me see. Oh, yeah, very simple. <laughs> Um, Glenda, okay, Glenda, tell me, is Cristiano Ronaldo in our class? <laughs> no, he not. Uh-huh, um, veamos. Eh, ¿Dónde que se me hizo? Sergio, is Madonna in our class? Uh, repeat again, please, sir. Is, Ma is Madonna in our class? No, she's not. No, she's not. There we go. So that was the, the proper answer, Glenda. See, también seria no, he's not for Cristiano Ronaldo. Um now let's hear. Um Anna, So tell me, Anna, are the Beatles in our class? Are the Beatles in our class? Yeah, the Beatles, no. <laughs> no, they not. Okay, no, no, they are not. Ah, they are not. No, they're not. Okay, a eso es a lo que quería llegar. Sí. No, they're not. Ahora, entonces, vamos a ver. Uh, perdón. Acá, en la parte que vamos a ir construyendo este día. Yes, no questions with me. Sí. Esto lo vamos a ir haciendo aquí, poquito a poco, porque como les comentaba al principio, los que se unieron un poquito tarde, les cuento que perdí la información de la clase porque anoche, por apagar la compu, le di um, borrar todo. So, we have the topic. Yes, no questions. And There is always when we're talking about grammar, cuando hablamos acerca de temas gramaticales, there is always a formula, like a step by step process that we follow. Sí, es un paso, o sea, uh -huh. un sistema, perdón, de paso a paso o de parte a parte que vamos utilizando. Cuando hablamos acerca de las oraciones es bastante fácil. Ustedes in, in, inician It's con subject, ¿sí? Subject, uh -huh. then we add a verb. Very simple. Then we, um, sorry, who is this one with the mic on? Somebody has the microphone on and I don't know who. Alguien que tenga el micrófono encendido que está practicando. Gracias por practicar, pero les um, pido por favor que trate de, de apagar su micrófono. Ok, so we have this very simple um, structure. Esta sería la estructura simple para una oración regular, sí, un subject, a verb, and a complement, bastante fácil, ¿verdad? A ver, um, in this case we're going to work with verb B. Ese será el verbo específico que vamos a estar utilizando, verb B. Entonces, teniendo esto como punto de partida, quiero que Pablo provide me yeah. with one sentence. Using this structure. Si sí, tenemos esta estructura, tenemos el subject, que sería el sujeto, el verb, que en este caso va a ser el be, and then the complement. Esa será ya la, la parte complementaria, ¿verdad? El, la acción o lo que describa la acción que está tomando lugar. So, do you have an example of a sentence using this structure? Una oración. Hey, uh, uh -huh. Oh, my, my phone just broke uh -huh. last night. Okay, my phone, my phone. broke last night. Broke last night. Eso está bien, sí, pero eh, necesitábamos, ¿verdad? El, el B. Sheila. Oh, sorry. Provide me an example with this uh, structure on the top. Oh, sorry. The structure on the top. Subject, the verb, which is going to be B, and the complement. Um, good night. Good night. He's... Doctor, his doctor. Ok, his doctor. He's or, doctor. Eh, uh -huh. eh, in my sister. No, his doctor. Vamos a mantenerla sencilla por ahora, ¿sí? No ah, vamos a sí, hacerla a una oración compleja, sí, solamente una Ajá. oración sencilla. Ok, okay en este bien. caso, teníamos bien esta parte, ¿sí? He is, está bien. Porque va a correspondiente, pero acá recordemos que utilizamos un determinante. ¿Sí? Cuando vamos a decir que es un doctor, we are going to say he a doctor. ¿Sí? Cuando usamos un plural es que simplemente vamos a dejarlo así sin determinantes, pero acá, ahorita necesitábamos el determinante. Entonces, vamos a tomar un ejemplo más. Uh, let me hear the example from Elias. Do you have an example from Elias? Using this structure, subject verb plus complement. Mm -hmm. She's beautiful. Okay, está confesando. She's beautiful. Okay, so she is beautiful. Very simple, see? ¿sí? O sea, tenemos en el primero que estamos. Eh, En, ambos son descriptivas, ambas oraciones son descriptivas acerca de una persona. El primero describe que es, este chico o este hombre es un doctor. ¿sí? He's a doctor. And then the other one is describing that the girl or woman is beautiful. So, very simple. ¿sí? Entonces, esa es una estructura bien sencilla para poder construir oraciones. Ahora, en el caso de las preguntas, it's, es diferente. ¿sí? Cuando vamos a hablar acerca de las preguntas... Vamos a utilizar un pequeño tweak, que es un pequeño cambio. Aquí vamos a pasar esta sección a la parte inicial. Y luego vamos a utilizar el subject. ¿Sí? Y luego también viene el complement de la pregunta y el signo correspondiente, que en inglés solamente utilizamos uno. Que no se les vaya a pasar eso por alto, que en inglés solamente se utiliza uno. Teniendo esto como ejemplo, entonces. Janira, um, podría construir con esta oración "He is a doctor" una pregunta. ¿Cómo cree usted que se construye una pregunta tomando esta oración como ejemplo? "He is a doctor". Is he a doctor? There we go. Is he a doctor? Sí. Vemos que la parte del complemento, ¿verdad? No se movió, se queda siempre al final, o sea, eso no se va a mover. Y esta es una de las, de las partes que yo les comento, que a veces, o sea, nos complicamos mucho cuando estamos desde fuera viendo el inglés antes de empezar a conocerlo y se nos hace bien complejo, es como que yo, ¿cómo voy a entender eso? Sí, pero es bien fácil, simplemente vamos a darle vuelta a una de las partes de la oración. O sea, una oración así regular se convierte en una pregunta. Now creo que Ceci would you like to do the second sentence into a question? Uh, I don't know a question. Yeah, but transformar esta oración she is beautiful a una pregunta? Yeah. Okay, go ahead. Is she uh -huh. beautiful? Is she beautiful? Uh, sorry. Is she beautiful? Yeah. Ok, ahí está, sí, bien fácil, ¿verdad? Ahora, vamos a deshacernos ya de estas oraciones porque no era eso lo que necesitábamos, sino que más bien lo que vamos a buscar hoy es las preguntas. Eso es lo que tenemos que contestar o que aprender a manejar este día. So, we have two questions. Sí, tenemos la estructura básica el verbo be al principio y tenemos igual, ¿verdad? Aquí aparece que es with be lo que vamos a estar trabajando hoy. So, verb be in the beginning, then we have the subject, in this case is he. Ahora, voy a reemplazar, me voy a tomar la libertad de reemplazar el subject por un nombre, ¿sí? Porque si no, nos vamos a acostumbrar a que toda la vida vamos a estar utilizando solo pronombres, sino que saber siempre, ¿verdad?, que se pueden reemplazar. Espero que no haya ninguna Alexandra aquí para que no se vaya a ofender. Ok, um, so here we have it. Is Carlos a doctor? ¿Cómo podríamos componer una oración, una respuesta positiva para esto? Ya, yeah, Judy, una respuesta positiva para Is Carlos a doctor? Um, yes, he is. There we go, perfect. Yes, yes he is a doctor. Yes, he is. Podemos ir, go the extra mile, sí, eso nos sirve a todos. Yes, he is a doctor, eso nos sirve a todos, pero igual, hasta acá estaría bien. Si ¿sí? con decir, yes, he is, ustedes ya dieron la, la respuesta. Yes, he is. Ahora, esto sería para poder mostrarle a las personas que esto es una cosa en la que yo hago mucho énfasis, quizá ya con los de um, preintermedio en adelante, que quizá... Muchos tenemos ese problema, ¿verdad? Que se nos hace como aburrido a veces poder agregar más información, pero mientras más información agregamos, sobre todo en nuestras etapas iniciales, más vamos a mejorar en nuestro vocabulario y en nuestra pronunciación. Así que es muy importante tener eso siempre en mente. Entonces, si ustedes solamente dicen yes, he is, salen del compromiso y así suena lo que dicen. O sea, si ustedes solo dicen yes, he is, como si solo están platicando con esta persona porque están ahí. En cambio, lo que acaba de hacer Judy, yes, he is a doctor, sí, esto agrega un poco más de información y demuestra que yo tengo interés en esta conversación, que no es como que ya me quiero ir, o sea, ya, no, o sea, solamente te contesté porque me preguntaste. Ahora, ¿cómo sería de manera negativa una respuesta para esto? Uh, let me go ahead and ask Claudia. Hace rato que no escuchamos a Claudia. So, Claudia, a negative answer to this question. Negativo. Um, sería is. is... La pregunta es, is he a doctor? Sí. No. ¿Es, es, es él un doctor? Y La respuesta positiva es yes. Mm. ¿Cómo sería entonces los negativos Sería. I, I am not. He is a doctor. Ok, ahí tenemos quizá un poquito de desconexión entre las formas en las cuales se debe utilizar el be o las formas correctas para utilizar el be. Sí, porque ahorita solamente nos vamos a enfocar, Claudia, en el he is. Sí, sería de esta forma: miren. he is. Sería no, he is not. Eso sería de manera completa. Ah, ya, ok, sería no, he is, he is not. not. Ajá, no, he is not. Y cuando hablamos de negativos tenemos dos opciones también. Podemos hacerlo recortado de esta forma, no, he is not. not. O también puede ser de esta forma. Ajá, ok. No, no, he, no he isn't. He is sí, esto lo pronunciamos isn't. No, he's not, o no, he isn't. isn't. No, he isn't. No, not, no, Exacto. Okay. Sí, entonces, esas serían las dos formas de construir una opción o una respuesta negativa para la pregunta: ¿Es Carlos a doctor? Ahora, vamos a cambiarlo. Vamos a hablar, por ejemplo, de una, una oración o una pregunta un poco más larga: ¿Es Carlos.? Muy bien. Esa es una pregunta mucho más larga. ¿Es Carlos coming to the party on Sunday? Um, quiero escuchar de parte de. Let me see. Alguien a quien no le pregunto muy seguido. Uh, casi que a todos les pregunto. Ok, Victoria. Tell me, Victoria. Is it required? Is, es necesario, es requerido que cambiemos la respuesta. Victoria Bermúdez. Es necesario que cambiemos la respuesta. Ajá. Es necesario que digamos, um, yes, Carlos is coming to the party on Sunday, o podemos decir solo, yes, he is. I don't know, you, you say that both things are, are okay. I think mm -hmm. it's correct to say, yes, she, no, 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 no. Yes, he is. Ajá, yes, he is. Si es positivo, yes, he is. So, yes, he is. Entonces, Pero si es, si es larga, you have to, to write the yes, he is coming to the party on Sunday. Ok. Eso, como les comento. Sí, para las yes, no questions, esta es una respuesta correcta. Estas respuestas van a ser iguales. La, la pregunta puede ser de cinco líneas. O sea, les pueden preguntar a ustedes, por ejemplo, um, Is the coming party going to be at Alexandra's house this Monday because I heard she was going to host the party? Y tú solo puedes decir yes, it is. Así de fácil. O sea, la pregunta puede ser larguísima. Ya va, sí, ya va. Un momento. Sí. La pregunta puede ser súper larga. Sí. Pero si inicia con un uh, is o con cualquiera de esos auxiliares así, que no sean una WH question, vamos a poder utilizar la, la salida fácil. Solo yes, Um, he is en el caso que sea con be, si es con Ken por ejemplo que es el puede, sí, um, eso podría ser. Bueno, después vamos a ver eso mejor, no vamos a complicar tanto hoy. Eh, pero si fuera con Ken solo vamos a decir yes he can, sí. Si fuese con Ken que inicia, de que eso significa puede, verdad. Puede Carlos venir a la fiesta el domingo. Tú solo le dices sí puede. Así, no necesariamente vamos a tener que cambiarlo. Ahora vamos a regresar al ejemplo de lo que hizo Judy hace un ratito que fue agregar más información a la respuesta. Entonces, eso lo hacemos para poder demostrar nuestro engagement, nuestro compromiso con la conversación, o sea, que queremos continuar con esa conversación. Entonces, ahí tienen ustedes las dos opciones, ¿verdad? Dependiendo quizá a veces del nivel y la confianza que podamos tener, es que podemos usar cualquiera de las dos opciones. Ahorita, si ustedes no sienten que complicarse completamente con decir, yes, he is coming to the party o yes, he is coming on Sunday, porque podrían utilizar solo parte de la, de la información cuando es una pregunta larga, eh, pueden decir solamente, yes, he is. O sea, no es necesario cambiar completamente la respuesta a pesar que la pregunta sea de tres, cuatro renglones. Ceci, ahora sí, lo siento que te interrumpí antes. Eh, ajá, preguntarle iba eso de cómo podríamos identificar cómo iba a ser una yes or no question o una pregunta larga. O una respuesta, ajá, que necesita información. Va a ser basado en eso, va a ser basado en eso, como en el, en el auxiliar que se utilice para, para la pregunta. Eh, para esto es que se utilizan los verbos modales, pero como les comento eso es una, un tema más, más avanzado, más complicado. De momento solo vamos a quedarnos con el es. Sergio, tell me. Ah, uh, can I say uh, when when you say is Carlos coming to the party on Sunday? Uh, can I say yes, he will? Mm, that would be. No sería del todo bueno, ya que estamos utilizando aquí el auxiliar del be is. el caso de is, sí si dijera will carlos um, come ahora sí miren de inmediato casi también la computadora lo reconoce que no está bien eso o sea que también ahí nos demuestra verdad el machine learning ya yeah. will carlos come ahora sí i can say yes he will yes he will, yes, oh, he will. Okay. pero al principio el detalle es que estábamos utilizando el auxiliar para la pregunta is. Okay. el es así que ahí por eso okay. contestamos con es yes he okay. is. Yeah, no problem. Y este will es uno de esos verbos modales que les menciono. Jorge, what's your question? Should it? Este, pero ahí estamos hablando en futuro, ¿verdad? Sí, este es en futuro. Y también el anterior. También el anterior era futuro. Solo que este, este ejemplo yo lo coloqué, ¿verdad? Por hacer una oración o una pregunta más larga. O sea, pero eso también es en futuro. Cuando preguntas is coming, um, está preguntando acerca de lo que va a suceder el domingo. Sí, que una vez más es un tema que vamos a trabajar más adelante, es un tema de, de preintermedio, ok? Ahorita no nos vamos a meter tanto en eso porque igual es un tema de más allá. Lo que quiero que quede claro es que si al principio acá tenemos el, el auxiliar del bien, en el caso ahorita que es el es vamos a poder contestar así de fácil. Yes, he is, a pesar que la pregunta sea enorme o a pesar que la pregunta sea así como la de acaba, uy, perdón, la de acá abajito, que tenemos el caso de Alexandra. Ahorita voy a, a cambiar esto. Sí, Manuel, dígame, ¿cuál es la duda? No, yo, este, al menos acá, como la pregunta es larga, ¿verdad? Uh -huh. Y como está a futuro, eh, en este caso eh, podemos... Dar una respuesta como uh, he can, yes, he can, como decir si puede. Es casi lo que, lo que acabo de contestarle ahorita a Sergio, ¿sí? que oh, no. es, cor es mucho más correcto que utilicemos el mismo auxiliar. O sea, si el auxiliar para la pregunta es es, sería mejor y mucho más aconsejable que contestemos con es siempre. A menos, mm -hmm. que, ajá, a menos que utilicemos el modal can al principio, que fue lo que mencioné también hace un momento, que yo dije, ¿verdad? Can Carlos. Y aquí una vez más, si se fijan, de inmediato también la computadora ya me da la opción de corregir eso porque COMING no va en, ese, en esa posición. Entonces, ya vamos a, a reemplazarlo, ¿sí? Dependiendo de esta palabra acá al principio, es que su pregunta, su respuesta, perdón, su respuesta corta va a cambiar. Entonces, pero por lo general... Eh, ese será el mayor consejo, ¿verdad? Que escuchen con cuidado a la palabra que se utiliza al principio para que esa también ustedes utilicen eh, para su respuesta. Diferente, digamos. Eh, aquí we are going to give another example. Um, Carlos and Juan. Let's say. Are Carlos and Juan coming? To the party on, on Sunday. Uh, Jorge, dígame su pregunta antes de, de hacerle yo la mía. Sí, este, solamente quería ver una, una pregunta, pero presente para ver. Ah, ok. Cambio. Ok. Ahorita la compongo. Muy bien. ¿Are Carlos y Juan los mejores jugadores the equipo? Esa es una pregunta en presente. ¿Son Carlos y Juan los mejores jugadores del equipo? Um, Aquí, ¿creen ustedes que vaya a haber un gran cambio? ¿Así? They are. Yeah, they yes, are. they are. Oh, sorry, yeah, they are. There we go. Yes, they are. Mm -hmm. Yes, they are. Porque estamos hablando de dos personas. Ahora, si regresamos al ejemplo de antes, que era lo que usted quería ver nada más de manera singular, ¿sí? con solamente Carlos. Is Carlos the best player? Aquí tenemos que reemplazar todo esto, ¿verdad? The best player in the team. No va a tener cambio. Siempre y cuando usted preste atención al principio de la oración y eh, el auxiliar que se está utilizando, la respuesta va a poder seguir siendo la misma. O sea, siendo claro, presente, eh, teniendo presente, perdón, el auxiliar que se utiliza. Ese es como el punto principal para poder contestar a estas yes-no questions. Solamente prestar atención al auxiliar que se está utilizando. Porque sí es cierto que el be tiene esa función, que podemos combinarlo con un verbo en gerundio, que es lo que hice antes yo, de colocar el coming, y eso ya le da la opción de ser a futuro, ¿verdad? Utilizando tres diferentes cosas: el verbo, el, el presente del be, el verbo secundario siendo eh, en ing, o sea, como el caso de coming, y una frase que se refiere al futuro, como era la frase de on Sunday. Entonces, haciendo eso, el verbo que casi siempre utilizamos para hablar de presente, que es el be, se convierte en un verbo de futuro. Pero como les digo, no quiero meterme tanto en eso porque eso nos va a enredar quizás a algunos. Sé que algunos acá pueda que comprendan eso mejor, pero a otros se les hace un poquito más complicado, puede ser. Entonces, pero lo importante, lo que todos tenemos que grabarnos en la mente es el prestar atención a esta palabrita que se utiliza acá al principio para poder dar nuestras respuestas y también al sujeto, porque esa es otra cosa. Lo que acabo de hacer hace un momento que coloqué Carlos en Juan. Sí, se fijan que eso también cambia la, la respuesta, porque no vamos a decir para Carlos y Juan, yes, he is, porque ahí estamos hablando ya de dos personas, y fue lo que mencionó Jorge, sí, que ya vamos a utilizar el they y they. también el correspondiente are, sí, they are. Jorge. Sí, otra pregunta. Cuando no. estamos, aquí porque nos estamos refiriendo a personas, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando nos re referimos... Objetos, utiliz utilizamos it, ¿verdad? It is, exactamente. Por eso les digo que son las dos cosas que más que todo debemos tener en mente. Prestar atención a la palabra o al auxiliar que se utiliza al principio de la pregunta y al sujeto. El sujeto, si es, por ejemplo, un objeto o si fuese el caso del de, um, ambiente, o sea, del weather, también vamos a utilizar it. Por lo que les comentaba la, la, la clase, hace como dos clases, que existe esa función en inglés. Um, o más bien, existe la función en español que nos permite um, omitir la mención del sujeto en algunos casos, como es ese caso concreto, el, el de um, el clima. Ahora, vamos a mover esto un poquito y vamos a hablar acerca de las preguntas con WHERE. ¿Sí? Um, WHERE plus BE plus SUBJECT plus COMPLEMENT. O si no se puede dejar, para que no nos compliquemos tanto, hasta el um, subject. Where plus be plus subject. ¿Sí? Y aquí va a depender una vez más de cómo vamos a construir la oración, la respuesta. Pero, en este caso, las respuestas ya no van a ser tan sencillas. Estas preguntas así de Is Alexandra beautiful son las que son fáciles de contestar. Yo digo, yes, she is, si yo considero que Alexandra es hermosa, y si no, no, she's not o no, she isn't. Ahora, cuando entramos en estas, las WH, las que tienen WH al principio, o en alguna sección de la, de la palabra que compone la pregunta, son las que van a complicarnos un poquito más la vida, porque para eso vamos a tener que ten, eh, conocer un poco más acerca del contexto de la conversación. Por ejemplo, si yo les pregunto, um, Where is, uh, let me see, oh yeah, Where is Sonia? Let's say something. Where is Sonia? Así de fácil. Esto puede ser una una pregunta muy cortita, pero cómo podemos contestar eso? Where is Sonia? Sheila. <laughs> Podría ser... Pienso que uh ha -huh. levantado la mano Podría ser... Quiero ver... Where is Sonia? It is on the park. It is or she is? No, she is. She, she okay. Is. She In the is park. at the park. Mm -hmm. Muy bien. Where is Sonia? She is at the park. Sí. The este is, is, this is your take uh, about Sonia's location, yeah? En usually esa esa preposición de at la vamos a utilizar mayormente cuando hablamos de los lugares en los que pasamos más tiempo, como la iglesia, la casa, la escuela y el trabajo. Y luego para los demás lugares vamos a utilizar la preposición in. Si es in the park. Aunque sí se escuchará en alguna que otra oración que digan at the park, eso puede llegar a ser normal ya que el at lo que nos ayuda es a localizar a alguien, ¿verdad? A colocarlo en un lugar específico. Jorge, what was your option for Sonia's location? Where is Sonia? Oh, you're on mute. Jorge, you're on mute, está en mudo. She is in your English class. Okay, she is in your English class nice So ahora vemos que hay dos opciones diferentes sí, ya no estamos eh, utilizando ¿verdad? respuestas sencillas como yes she is no shes not ahora ya vamos hablando de mayor conocimiento acerca de vocabulario así que es por eso que no se toca del todo el tema de las WH questions de una vez sino que empezamos solo con una Elvis what was your take or do you have a question? podría ser una respuesta más corta Sonia is here sí también she is here she is here sí Where is Sonia she is here y hasta lo puedes acortar esto mira así nada más she is here She's sí she is here así de fácil um, pero si vemos tenemos tres opciones diferentes así que por eso es que las wh questions van a venir siendo un poquito más complicadas y por eso es que en muchas ocasiones se recomienda que guardemos nuestros esfuerzos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en, en niveles iniciales para estas preguntas, para las WH antes que las yes, no. Y por eso se recomienda bastante que las yes, no se contesten así, simplemente con decir sí o no, pero... Claro, cuando ya vamos subiendo de nivel, estamos hablando ya que vamos llegando a niveles intermedios y ahí para arriba, sí será mejor que ustedes inicien, ¿verdad?, con una mayor práctica, utilicemos más eh, nuestro inglés y ya tomemos parte de la pregunta y la agreguemos en la respuesta, como fue mencionando una vez más lo que hizo Judy hace rato. Um, so. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esto? Sé que ha sido bastante pesado el tema de lo gramatical, pero este era, era un proceso, era parte de lo que teníamos que pasar, conocer un poco, ¿verdad? De cómo se contestan las yes, no, que puede ser bien fácil, dependiendo, claro, del sujeto y el verbo que se está utilizando en el momento concreto, y las wh, o las que tienen wh, que estas tienen que ver mucho más ya con conocimiento acerca del contexto y también un mayor vocabulario para poder dar <coughs> la respuesta. Entonces, ¿Puedo no sé si, sí, Dígame. Uh, can I say about Sonia? She's over there. Sure. Everything okay. um, that we, when we mention a location, está okay. correcto. She is over there. Okay. She's over there. Y esto conste que algunas de estas, de estas, respuestas, más que todo esta de she's over there Sería bueno que se acompañe con un gesto, ¿verdad? La gesticulación también es muy importante. Si yo digo, She's over there, puedo señalar. En inglés o al menos en la cultura, sí, entre comillas, americana, no hay tanto recelo hacia lo de la señal, del señalamiento, que ustedes hagan eso, ¿verdad? Que señalen a alguien. You guys can go like, She's over there. Y ya apuntan hacia donde está Sonia. Y es mucho más fácil en el contexto poder conocer eh, la posición. Jorge. Ok. Este, Thank you. yo entendí, o sea, porque como ahí el problema que yo he tenido con el inglés es que siempre eh, pienso en español y en inglés y quizás por eso es que me cuesta. Componerlas. La uh -huh. verdad. Entonces, pero sí eso, está por ahí, verdad. Uh -huh. O sea, está en por este ahí, lugar o en el otro, ¿verdad? Sí um... eso. Era... En este caso, el over there específicamente sí sería un lugar cerca mío. Sí. El over there sí se va a, realiza, a, a acompañar, o sea, de un lugar que esté cerca mío. Porque así como lo que, lo que entiendo que usted me está diciendo es como que puede estar por aquí alrededor, ahí ya podríamos utilizar otra preposición, que sería el around. She's around here. Sí. O sea, ahí yo no sé dónde está Sonia. O sea, no tengo idea necesariamente dónde está, pero está por aquí. O sea, la vi hace ratito, pero no estoy seguro dónde está. En cambio, con el over there, que fue el ejemplo anterior, ahí sí yo tengo certeza. O sea, yo lo estoy viendo, yo te, te señalo, te apunto. Ahí está, ¿eh? ahí enfrente. Sigo, sí, está justo aquí atrás. Ajá. Sí, sí, ya, ya, ya entendí. O sea, over there es. Is... Cuando yo señalo específicamente un lugar donde está cierta cosa Exacto. que estoy observando, okay. mm -hmm. exactamente, sí. Um, sí, como que yo ahorita mencione eh, en el caso de Elvis, he has like a yellow bag in his, uh, behind him, so it's over there, the yellow bag is over there, see ¿sí? behind you, detrás de ti, entonces porque yo la puedo ver la, la, la bolsa amarilla, okay, so eso es uh, lo que tenemos con las W -h y con las yes, no. Sé que, como les comentaba anteriormente, es un tema algo pesado. Um, antes de movernos a la conversación, que básicamente solo vamos a tener chance de revisarla hoy, ¿tienen alguna duda o tenemos claro cómo se utilizan las preguntas? Tomar el silencio como un sí. Espero que también así podamos ir contestando a los, a los ejercicios más adelante. Okay, so from this um, example, de los temas que hemos estado revisando anteriormente, que era el caso del these and these, tenemos ahora el nacimiento de esta oración. It's very simple and it's titled Oh No, ¿sí? Oh No. So, I'm going to read it once, la voy a leer una vez a mi velocidad y luego vamos un poquito más lento una vez más. So in this case we're going to have three people, tenemos tres personas tomando parte en esta conversación, sería el caso de Kate, yo and a waiter. Sí, tenemos a estas tres personas. En el trabajo que ya tenía preparado antes, en lo que les comentaba que se me perdió, tenía colores para cada uno, pero esto pues igual lo compuse hace un momento, así que no, no logré Um, agregarle color específico para identificarlos a cada uno, pero para cuando tengamos la práctica del viernes, ahí sí ya lo voy a tener de nuevo listo, ¿verdad? Con um, el color code. Ok, so we, we go like, oh no, what are my car keys? Relax, Kate, are they in your purse? No, they're not, they're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, ¿Sí? no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket? Wait a minute. That is my wallet. See, ¿Sí? okay. Vamos a ver si prestamos atención a dos cosas que yo estoy tratando de hacer, pero primero lo voy a leer lento y después les hago la pregunta. So here we go. Oh no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, so, hay una cosa bastante importante y que espero que ustedes eh, desde ahorita la vayan tomando en cuenta. ¿Qué es la entonación? La entonación a veces puede ser más poderosa incluso que la pronunciación, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonaciones como eh, las variaciones en nuestra voz, qué tan grave, qué tan aguda la podemos manejar o la podemos hacer a la hora de poder eh, decir algo. Y la pronunciación es la fabricación de los sonidos y qué tan bien los pronunciamos, ¿verdad? Hay muchas ocasiones, chicos, en las que la... La entonación va a tener un mayor poder que la pronunciación. No estoy diciendo con esto que la pronunciación es menos importante, sino que puede llegar a ser más relevante la forma en la que ustedes están entonando las oraciones que la pronunciación, dependiendo, claro, del contexto y el momento. Porque, digamos que ustedes están en una clase de emergencia y todavía no han logrado desarrollar una buena pronunciación pero si utilizan la entonación correcta las personas pueda que les entiendan que ustedes tienen una emergencia. En cambio si ustedes dicen todo de manera así toda aburrida como oh no, where are my car keys? Relax Kate, are they in your purse? O sea, estamos haciendo tanto pronunciación pobre, digamos, y la entonación no nos está ayudando a poder hacer que el mensaje se entienda, para nada. Sí, y continuamos. No, they are not They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Y cosas así. O sea, eso no nos va a ayudar. Entonces, eh, siempre les voy a invitar a que traten de hacer ese tipo de, de ejercicio con entonación. Y esto es una cosa que van a encontrar mucho ustedes en las conversaciones que se presentan aquí en inglés o se presentan en casi en todos los libros en inglés. Este tipo de frases, como el oh, o si no luego tenemos el sí que esa es otra cosa que a mí se me hace siempre bien interesante, sí, um, y esta otra, que también aquí hasta la tengo en italics o en, en, en cursiva, que es el is my wallet. Entonces, ese tipo de cambios en la pronunciación o en la entonación de mi voz hacen que el énfasis se enfoque en los lugares importantes, como por ejemplo al principio, oh no, de sorpresa. Luego, sí, como de reassurance, o sea, que le estoy... Um, mostrando a esta persona que no tenía de qué preocuparse y luego una vez más en el caso de is my wallet o sea lo digo fuerte para que se entienda que esa es mi billetera Manuel dígame um, sí dicho yo solamente abonar una, a, a, aquí a lo que usted está diciendo uh -huh. la cuestión es de que eh, uh, la pronunciación en inglés uh, viene siendo similar a la que nosotros podemos decir cuando estamos hablando o estamos leyendo en español, ¿verdad? Uh -huh. Porque nosotros tenemos que respetar así los signos de, de, de admiración, interrogación, puntos, comas, para que nosotros le demos un acento diferente a la, a la palabra. Uh -huh. Es lo mismo que sucede en, eh, en inglés, pues. Uh -huh. Tenemos que hacerlo como, como que como si estamos leyendo en español, se podría decir. Uh -huh. eso, es lo, eso es lo principal. O sea, y una de las cosas que siempre también les aconsejo es. Bueno. De, digamos meterse en el papel o sea que ustedes sienten que son ustedes los que están teniendo este problema porque aquí por ejemplo se presenta un problema okay. ahora pero antes de continuar si sí quisiera saber si oh perdón Pablo sí eh, también la pregunta como es algo sorprendente o sea como dice usted sorpresa como en la primera parte usted que que dice oh no we are my king car keys. Uh -huh. puede ser o sea, what o sea, cabe esa palabra también como de sorpresa ¿What? Uh -huh. uh, o sea, es la parte que usted dice como el entonamiento uh -huh. porque el es el como, poder... como una como una sorpresa uh -huh. uh -huh. so uh -huh. oh, como quien dice o como decimos los buena salvadoreños ya sabéis a, a qué me quiero referir <laughs> sí. uh -huh. entonces cae eh, eh, ahí que la pregunta pues cuando lo dice dice uh, uh -huh. y empieza luego la conversación Uh -huh. Podría ser también, sería, podría ser como en la primera impresión de Joe al escuchar que uh -huh. She Loves Her Car Keys o también en reemplazo eh, de el oh, no, podríamos tratar de colocar el What? Where are my car keys? Sí, o sea, podría ser, ¿verdad? Um, pero, una cosa que yo tengo bastante es que sí, o sea, que no sé si ustedes lo han notado, pero es que me muevo mucho a la hora de hablar. Y siento que eso es una de las cosas que más ayuda a lo de la entonación. O sea, es que, su mismo, ajá, que su cuerpo mismo demuestre el sentimiento, la expresión. That's the that's key. ¿Sí? O sea, que ustedes estén utilizando el cuerpo completo, porque es casi que todo el cuerpo lo que, lo que tiene una inferencia en lo que estamos diciendo al final de cuentas. Ahora, eh, ¿can I have three volunteers to read this conversation? Tres voluntarios para poder leer la conversación. Jorge, you're one. Alba, you're going to be a second participant. And Ana, okay. Jorge, Hola. Alba, Ana. Ahorita vamos a empezar con ustedes tres. But, so, una pregunta antes, antes yes. de, 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 de empezar. Uh -huh. Tengo un problema de vocabulario con they are gone. Y in your course. Eh, se me okay. Me escapa purse y gone. Ok, purse sería eh, cartera, el caso de, la, de las mujeres. Sí, bolso. Mm. El bolso. Ajá. So, eso sería el purse. Y gone es desaparecido o idos. Sí. O sea, gone puede ser en el caso cuando alguien se fue, podemos utilizarlo. Pero en este momento, aquí en esta conversación, significa desaparecido. They're gone. Okay. Desaparecido. Muy bien. Empieza. ¿Quién empieza? Um it can be you if you want. Puede ser Kate, Alba va a ser el rol de Joe y luego tenemos que Ana va a ser el rol del waiter. Okay. Okay. Oh no. Oh no. Where are my, where are my car keys? There you go. Relax Kate. Are they in your purse? No. They are not. They are gone. I bet Jay they, they're on the table in the restaurant. Anna? Hey. Okay, excuse me. Are these are these your keys? Yes, they are. Thank you. Oh, era el turno de Jorge. <laughs> <laughs> Te <laughs> en el papel. Okay, Jorge. Yes, they are, thank you. See, ¿Sí? no problem. I... Okay, and is it your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait I... a minute, that's in my, that is my wallet. Ok, nice. Well, good job, me gustó que hubo buena pronunciación, o sea, hubo momentos en los cuales, ajá, eh, Ana se dormía, creo que Ana ya está durmiendo. este, Pero aquí, esta parte me gustó como lo dijo, ¿sí? ¿Y is this your wallet? Porque tuvo la pronunciación al final en el, oh, el wow, énfasis man. en el bueno. wallet, ¿verdad? Um, sí, hay noris, hay noris, hay noris. Pero esto, <laughs> sí, esto lo marqué incluso hasta con color diferente y con la cursiva porque es donde recae el énfasis de esta última frase ustedes deberían Can decir mini, that is my wallet sí that is my wallet estas clases deberían durar dos horas ah bueno <laughs> eh, <laughs> um, so yeah we are basically over the time no debo no puedo mantenerlos aquí más tiempo gracias a los demás que estaban esperando participar And, si tienen dudas acerca de lo de las preguntas, mañana me pueden preguntar o más a ratito, porque yo sé que ese es un tema que puede ser un poco complejo. Si lo entendieron, súper, me encanta. Si no, pues yo sé que es algo bastante pesado y hasta aburrido en algunos casos. Yo pasé por cuatro clases de gramática y créanme que o sea, hay un montón de cosas que explorar en ese mundo, pero no quiero llenarlos de eso porque no es el objetivo. um pero bueno thank you guys very much and thank you for being here friday now. yeah see you friday at the same time same channel okay good night Bye, bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.